Good afternoon, students. Good afternoon, everyone. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Welcome to the first class, students. Bienvenidos a cada uno de ustedes, estudiantes, a su primera sesión de clases de inglés. Yo soy la Miss Jessica del Colegio Sun. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿no? A los que son nuevos y a los que han pasado de grado también. Felicitaciones a cada uno de ustedes, pues, ¿no? Acaban de pasar a otro nivel de grado, ¿no? En este caso, su cuarto es secundaria, ¿no? Y también para los que son nuevos, ya se van a ir adaptando cómo es esta modalidad de educación virtual y cómo funcionan estas clases virtuales, ¿no? Mayormente, para los que sí tienen acceso a estas clases es porque ustedes tienen tiempo, quieren aprender un poquito más, ¿no? Y les agradezco que estén acá conmigo. Hay que recordar que estas clases son participativas. Entonces, hay que tener bastante cuidado con nuestros audios. Esta clase está siendo grabada desde que inicia. La tolerancia es de 5 minutos. Esperamos 5 minutos hasta que no se integren todos sus compañeros. Una vez que pasen los 5 minutos, iniciamos ya con las clases, ¿sí? Ahora, como les decía, hay que tener mucho cuidado con nuestros audios. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros escuchamos la clase tal vez en el trabajo, tal vez estamos con nuestros niños, ¿no? Estamos en otros lugares. Entonces, para todos ellos que no, que están en otra actividad, pero quieren escuchar la clase, les recomiendo que ustedes participen por el chat de la plataforma. No activen su audio, porque ustedes al activar su audio emiten un sonido, no solo el de ustedes, sino con las personas que están a su alrededor también. Entonces, ese sonido no me permite ni entenderte a ti, ni tú me vas a poder entender a mí, ni tus compañeros tampoco. ¿Sí? Entonces, si ese es tu caso, te invito a participar por el chat. Para el resto, que sí está al 100% en clases como yo, va a poder participar, va a poder activar su audio. El día de hoy vamos a aprender a pronunciar. El día de hoy vamos a aprender un nuevo vocabulario en inglés, el tema que les ha tocado. Entonces, todo ello ya lo vamos a ir aprendiendo. Sí, muy buenas tardes. Para los que tienen dudas sobre respecto a su asistencia, tienen dudas con respecto a dónde encuentro el video de estas clases, todo con su asesora educativa, ¿sí? Ustedes tienen una asesora educativa que les va a dar acceso a esta clase que se acaba de dar el día de hoy. Ella les va, ¿no? Les va a indicar ya cuándo, ¿no? A partir de la siguiente semana ya les comparten las clases que se dan, el tema de, ¿no? De todo ello. Ahora lo que nos enfocamos es en que ustedes aprendan un poquito de inglés, ¿no? Conmigo y aprendan un poquito, ¿no? Del nuevo vocabulario que les he traído el día de hoy, ¿sí? Entonces, dando estas recomendaciones, empezamos con la clase. Para los que no tienen mucha señal, les entiendo, muchos de ustedes no van a poder escucharme bien, tal vez no van a poder ver el PPT porque me están indicando, ¿no? Que no tienen mucha señal. Para ustedes que tienen, ¿no? Baja cobertura, baja señal, solo les puedo dar dos opciones. La primera opción es que puedan salir de sala y volver a ingresar, que ahí te carga un poco mejor el PPT y la clase. Y la segunda opción que te doy es que puedas escucharme hasta lo que tu cobertura, tu internet te pueda dar, pero hay que recordarte que como todo está siendo grabado, ya cuando se te comparta la clase vas a poderlo ver sin ningún problema, ¿sí? Son las dos únicas opciones que te puedo dar. Bien, entonces, dando estas indicaciones, empezamos con la actividad del día de hoy, ¿sí? Bien, students, today talk about this imagine, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar acerca de estas imágenes que les he traído aquí. Lo que yo quiero es que ustedes miren las imágenes, son 5 imágenes, ¿no? Con respectivas actividades de cada uno, y quiero que ustedes analicen estas imágenes y analizando estas imágenes me puedan decir de qué crees tú que va a tratar el tema del día de hoy. Quiero que adivinen. A ver, una adivinanza. Adivinen. Sobre el tiempo. Violeta nos dice sobre el tiempo, ¿ya? Perfect. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De qué más creen que podemos hablar? A ver, Violeta ya dijo que vamos a hablar de tiempo. Es nuestra rutina de día a día. Ah, Violeta habla sobre las rutinas, exacto. Tiempo y rutinas del día a día. Perfect, Violeta. ¿De qué más? A ver. ¿Los demás? De lo que está pasando diariamente. Bien, Pablo. Me dice, Laura, ¿qué decías? Es de todo. El tiempo, la hora y los juegos. Ya. ¿Qué más? Grace, si tienes la mano alzada, te escuchamos. Grace. De todos los días, Miss. Miss, yo pienso que es una rutina
una rutina del tiempo, de organización. Ya, Violeta, gracias. Thank you so much. Maruja, ¿te escuchamos? Profesora de la, de la hora. Ya, hora. Sí. Por chat, miren, por chat, no, bueno, a ver, vamos a leer, a ver, ¿quién nos dice? A ver, Lizeth nos dice sobre el vocabulario, Dani nos dice sobre organizar, controlar el tiempo, Verónica dice tiempo y rutina, José Miguel nos dice acerca del uso de in at on, ya, vamos por ahí, alguien ya está adivinando. Claro, Dani, no te preocupes, puedes escribir tu opinión acerca de, ¿no? Como ya les había indicado a inicio de clases. Daniela nos dice sobre las vacaciones, ya, hablar de vacaciones, claro que sí. Tiempo y deporte. Sobre... Laura, Cristian nos dice sobre organizarte del día a día. ¿Qué nos crees? Fin de semana. Ya, actividades de fin de semana, ya, perfecto. Perfecto, Lizeth, don't worry, no te preocupes. Sí, exacto. Para los que no pueden activar su audio y pueden participar por el chat, los estoy leyendo desde ahí. Angie nos dice acerca de rutinas que hace el día a día, cada día, ¿no? Bien, perfecto. Excelente. Muchos de ustedes han analizado el tiempo, ¿no? Tiempo, actividad, ¿no? Por ahí, bueno, uno de sus compañeros ya había adivinado, nos dijo sobre el uso de in, at y on. Quiero que se fijen en la palabrita que está debajo de cada actividad. Y yo también lo voy a subrayar. Voy a hacer un círculo ahí. En esto. In. At. ¿No? In. At. On. Primer análisis. ¿No? Solo los que tienen, ¿no? La hora tienen at. Fíjense, la at. Los que hacen actividades, ¿no? Ya sea en el sol, en vacaciones, en clases, tienen in y on. Entonces, por ahí vamos diferenciando un poquito el uso. Pero los tres, an, in y on, significan en. En español significa la palabrita en. Esto significa en. Por ejemplo, in the evening, en la tarde. En la tarde. At noon. En la medianoche. In the afternoon. En la tarde, ¿no? At 3 o'clock. A las 3 en punto. On a weekend, ¿no? O un fin de semana o en el fin de semana, ¿no? Entonces, hay que recordar que estas tres palabritas significan lo mismo, solo que se utilizan en diferentes actividades. Para unas se utiliza in, para otras vamos a utilizar at y para otras vamos a utilizar on. El tema del día de hoy se llama preposición of the time, ¿sí? Preposiciones de tiempo. Las preposiciones de tiempo nos ayudan a diferenciar, como muchos ya dijeron, las actividades que hacemos del día a día. Nosotros hacemos muchas cosas. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿no? Les pregunto, ¿a qué hora tienen clases de inglés? Ustedes me van a decir, en la tarde, miss, en la tarde. ¿Cómo se dice en la tarde? Ahí está la expresión, in the afternoon, en la tarde, ¿no? ¿Qué pasa si yo les pregunto, ¿qué días trabajas? Muchos de ustedes me dirán el lunes todavía, ¿no? On Monday, un lunes, ¿no? Estás utilizando on, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿a qué hora tienes clases de inglés? Tu respuesta sería at 4 p.m. o o'clock. A las 4 en punto. Entonces, at más o menos ya te vas dando cuenta que se utiliza para horas, ¿no? El día de hoy vamos a aprender el uso de cada uno de ellos y con quiénes debemos utilizarlo para nuestro uso diario de las actividades diarias que hagamos, ¿no? Bien, entonces, el vocabulario del día de hoy es in, at y on, ¿no? Estas tres palabritas tú debes habértelas aprendido durante la clase del día de hoy, ¿sí? Estas tres palabritas. Entonces, vamos a empezar. Primero vamos a hablar sobre las estaciones del año. ¿Por qué las estaciones del año? Muchos miran, pero eso no tiene que, sí tiene que ver con el tiempo. ¿Por qué? Porque hay que recordarte que las estaciones, ¿no? Las estaciones se dan por temporadas,
no todo el año es otoño, no todo el año es verano, siempre cambia, ¿no? Cambia dependiendo en el mes en el que nos encontramos. Son cuatro estaciones que debemos conocer, ¿no? Invierno, que es winter, primavera, que es spring, verano, que es summer, y otoño, que es autumn, ¿sí? Autumn, otoño. Entonces, son estas cuatro estaciones que debemos aprender, ¿no? Verano, otoño, invierno y primavera. Si yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿en qué estación creen que nos encontramos? ¿En verano? Una pregunta así rápida. ¿En qué estación creen que nos encontramos? Por ahí me dijeron verano. Por ahí me dicen invierno. Invierno. ¿Qué dicen ustedes? Por ahí dicen invierno, otoño, miren, verano. Bien, les explico. Muchos de ustedes, yo sé que muchos de ustedes son de diferentes lugares, ¿sí? Yo sé que ustedes son de costa, sierra y selva del Perú, inclusive hasta del extranjero, ¿sí? Entonces, el clima, mira, hay que recordar que la estación del año es muy diferente al clima que nos encontramos, porque muchos de ustedes son de un clima caluroso. Otros se encuentran en un clima muy frío, ¿sí? Y otros se encuentran en el clima que es mitad, ¿no? Ni tan frío ni tan caliente. Entonces, hay que recordar, ¿no? Que el clima que de donde nosotros pertenecemos no tiene nada que ver con las estaciones donde nos encontramos. Por ejemplo, ¿no? Hace meses atrás, ¿no? Estábamos en verano, ¿no? En enero, para enero, ¿no? Enero, diciembre, por ahí empieza la estación de verano. Para todos, para todititos es verano. Pero muchos dirán, no, pero me dice, mi ciudad hace frío, llueve. Pero nos encontramos en verano. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la estación, ¿no? Se da por temporadas, o sea, por meses. Hay que recordar que la Tierra, ¿no? Gira alrededor del sol. Y al girar hace, ¿no? Esto es lo que se llama estaciones del año. Genera las estaciones del año, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, ¿sí? Entonces, no importa si nosotros nos encontramos en una ciudad muy fría o muy calurosa, para otros, inclusive cuando nos encontramos en invierno, por ejemplo, los de la selva, por más que estemos en la estación de invierno, ellos siguen teniendo calor, ¿no? Su clima es cálido, caluroso, entonces no cambia. Entonces muchos se preguntarán, ¿pero por qué? ¿No? Entonces no hay que confundir mucho el clima del lugar donde somos con las estaciones del año. Muchos confunden eso. Entonces quería aclarar un poquito ello para que no se confunda mucho. Ahorita, ¿no? Muchos me dicen que nos encontramos pues en invierno. Así es. Ahorita estamos en invierno, ¿sí? Bien. Entonces, recordemos que son cuatro estaciones del año, ¿sí? Cuatro. Cuatro nada más. Primavera, invierno, otoño y verano. ¿Sí? Ahora hablemos sobre las preposiciones de tiempo. El uso. ¿Y con quién se utiliza otoño, verano, invierno? Aquí lo vamos a ver. ¿Sí? Aquí vamos a aprender con quién se utilizan las estaciones del año. ¿Con qué preposiciones de tiempo? Empecemos primero con la preposición at. ¿Sí? At. At. At, hay que recordar que siempre lo vas a utilizar para horas. Es relacionado con el tiempo, ¿sí? Horas. Por ejemplo, tú quieres decir, son las 2 en punto. At 2 o'clock. ¿No? Es la medianoche. At noon. ¿No? Es cuando el sol se pone, ¿no? Cuando está ya de bajada para ocultarse. A eso se le dice sunrise, ¿no? Está a punto de ocultarse. At sunrise. ¿No? Cuando hablamos sobre el mediodía, midday, o medianoche, midnight, ¿no? O cuando hablamos sobre es tiempo de comer, ¿no? ¿Has escuchado esa expresión? Es tiempo de almorzar, tiempo de desayunar, tiempo de cenar, ¿no? Es el lunch time,
break time, ¿no? Tiempo de desayuno, tiempo de almuerzo, ¿no? Es tiempo. Cuando habla de tiempo, se utiliza at. Ahora, at solo para horas. On y in se asemejan, pero uno es un poco más específico que el otro. On es un poco más específico porque te habla sobre días de la semana. Hay que recordar que los días de la semana son 7, de lunes a domingo. Entonces, tu expresión sería on Monday, on Tuesday, on Friday, on Sunday, ¿no? On Sunday, Saturday, ¿no? Un lunes, un martes, un miércoles. Te dice que con ellos se utiliza on. También lo vas a utilizar para meses del año, siempre y cuando tenga fecha. Mejor dicho, no solo decir, mira, ahorita nos encontramos en el mes de abril. No solo puedes decir abril, sino tienes que darle una fecha. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo he iniciado tus clases de inglés? Ustedes me dirán el 6 de abril, ¿no? Me dirán April 6, el 6 de abril. On April 6, un 6 de abril, ¿no? Ahí estás siendo específico, ¿no? Por eso te dice on. Si vas a utilizar meses, tienes que ponerle fecha. Si no, no. También on se utiliza para hablar sobre días festivos, como Navidad, Año Nuevo. Por ejemplo, esta Semana Santa, ¿no? Esas festividades se utiliza on, ¿no? On Christmas, on Happy New Year, on ¿no? Día de la Madre. Por ejemplo, acá ya se acerca el Día de la Madre. Para todo ello, días festivos, se utiliza con on, ¿sí? On. Ahora, para hablar sobre es un miércoles por la tarde, un sábado por la noche, ¿no? Puedes decir on Saturday morning, on Saturday afternoon, on Saturday night, ¿no? Evening, un sábado por la noche. Pues sigues utilizando días de la semana con partes del día. Sí, y también on se utiliza para hablar sobre fechas como tu cumpleaños, que eso también es una fecha festiva, ¿no? Entonces puedes decir on my birthday, en mi cumpleaños, ¿sí? Ahora, in. ¿Con quién vamos a utilizar in? In es un poco menos específico. Solo te dice para que puedas hablarlo con meses del año, sin fecha. Solo dices el mes, por ejemplo, abril, pero no sabes qué día de abril. Solo dices abril o enero, febrero, ¿no? Hasta diciembre. In January, in March. Esa es la expresión, ¿no? En enero, en febrero. También te dice que puedes hablarlo con años. Mejor dicho, puedes decir en el 2019, ¿no? O puedes decir en los 80, en los 90, ¿no? Para hablar sobre ciclos, décadas, para hablar sobre estaciones del año. Por ejemplo, summer, in April, in winter, in autumn, ¿no? En verano, en otoño, en invierno, se utiliza con in, ¿sí? In también se utiliza para hablar sobre partes del día. ¿A qué me refiero con partes del día? Hay que recordar que el día se divide en tres, en la mañana, tarde y noche. Por eso la expresión es en la mañana, in the morning, en la tarde, in the afternoon, y en la noche, in evening, ¿no? En la noche, para utilizarlo con partes del día. Entonces, hasta ahí. ¿Alguien de ustedes tiene alguna duda o todo les quedó claro? Todo claro. Todo claro. Todo claro, profesora. Bien, perfecto. Entonces, continuemos. Excelente, very good. Ahora vamos a aprender algunas oraciones, ¿no? Con el uso de cada preposición. Con el uso de cada uno de ellos vamos a aprender un poquito, ¿no? Primero con la expresión in. Primero lo voy a pronunciar yo y luego ustedes, ¿sí? Como ya les había indicado, in se utiliza con partes del día. Y aquí está, ¿no? Cómo se escribe y cómo se pronuncia. Partes del día son tres. In the morning, en la mañana. In the afternoon, en la tarde. In the evening, en la noche. También te dice que se utiliza para meses, ¿no? Como February, in February, en febrero. También lo utilizas para las cuatro estaciones del año. In the spring, in the summer, in the fall, o in the autumn, o in the winter, ¿no? En verano, en primavera, en otoño, en invierno. Y también te dice que in
se utiliza para años, ¿no? Como 2013 o décadas, ¿no? Como en los 90. Entonces, in 2013, in the 19s, ¿no? Entonces, para ellos se utiliza in. Les voy a pedir que activen su audio a cada uno de ustedes, please. Turn on the microphone and repeat after me. Que activen sus audios y repitan después de mí. ¿Sí? Please. Grisel, si ahí la comida está 16, ¿no? Y aún quién le cae. Alterno. Bien, please silence. Para los que, como les comenté, los que están en otras actividades, por favor no activen su audio. Solo los que pueden, ¿no? Pueden, el 100% conmigo, pueden activar su audio para que puedan repetir conmigo, ¿sí? Please repeat after me. In the morning. In the morning. In the afternoon. In the afternoon. In the evening. In February. In February. In the spring. In the summer. In the summer. In the fall. In the winter. In 2013. Yeah, thank you so much. Turn off the microphone, please. Apaguen sus micrófonos todos. Diego, dime. Bien, entonces estos son el uso de la preposición in, ¿no? Te recuerdo, in, tómenle apunte, una captura ahí, in se utiliza con meses del año, estaciones del año, partes del día, con años, ¿no? Básicamente con estos cuatro, ¿sí? Meses, estaciones, partes del día y años o décadas, pues, ¿no? Entonces, con estos cuatro se utiliza in. Ahora vayamos con el uso de on. On es el uso, ¿no? Un poco más específico. En lo cual, ¿no? Se utiliza con días de la semana. Por ejemplo, on Sunday, un domingo. On Monday morning, un lunes en la mañana. On Tuesday afternoon, un martes en la mañana. On Wednesday evening, ¿no? Un miércoles en la noche, ¿no? Para hablar sobre días festivos como cumpleaños. On my holidays, on a holidays, ¿no? En vacaciones. Para hablar sobre meses, ¿no? Meses del año, pero con fecha. Si no tiene fecha, no se habla, ¿no? On May 5, por ejemplo, el 5 de mayo. Para hablar sobre los fines de semana, on a weekday o on a weekend, ¿no? Son las pronunciaciones para un fin de semana. On a weekday o on the weekend. Fin de semana. Bien, entonces, nuevamente les voy a pedir que activen su audio para que puedan pronunciar, ¿no? El uso de on. Les vuelvo a repetir, solo activen el audio que sí puedan. Los que tienen interferencia de sonido, ¿no? No activen su audio, por favor. No lo hagan. Solo los que pueden activar su audio y no tienen interferencia, no están con otras personas a su alrededor, pueden activar su audio, ¿sí? Bien. Repeat after me. On Sunday morning. On Tuesday afternoon.
Bien, thank you so much. Turn off the microphone, please. Apaga los micrófonos, por favor. On a weekday. Bien, entonces con ello, el uso de on, ¿sí? On. Ahora sigamos con at. Como les dije. Sí. ¿Qué decías? Alguien por ahí estaba opinando. ¿Qué decías? Bien. Ahora pasemos a la preposición at. Como les dije, at se utiliza con horas. Netamente hablar sobre horas, horarios de comida, ¿no? O hablar sobre fines de semana, pero que tenga que ver con la hora, ¿no? Es tiempo de ir ahí. Y también se habla con partes del día, pero referentes a la hora. Horas, ¿sí? Por ejemplo, at 2 p.m., ¿no? Son las 2 de la tarde. At lunch time, ¿no? Es tiempo, ¿no? De ir a almorzar. At the weekend, ¿no? Es tiempo del fin de semana. At noon, ¿no? O at midday, ¿no? Es medianoche o mediodía, o at night, medianoche, o at midnight, ¿no? Que es lo mismo, medianoche, o at dawn. Entonces, at, les vuelvo a repetir, se utiliza con, para hablar sobre el tiempo en el horario, por ejemplo, at night, en la noche. At 10:30, 10:30, ¿no? Son las 10:30. At noon o midday, es mediodía. At midnight, es medianoche. At bedtime, es tiempo de ir a la cama. At sunrise o sunset, no, es puesta de sol, ¿no? Eso es cuando el sol está bajando y se pone ahí justo unos minutitos antes de esconderse, ¿no? Eso se le llama puesta de sol o sunrise o sunset. At the weekend, ¿no? Tiempo de un fin de semana. Entonces, para ello se utiliza at, ¿no? Nuevamente, por última vez, les pido que activen su audio y repitan después de mí. At night. 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 At midnight. At midnight. At midnight. At midnight. At bedtime. At bedtime. At bedtime. At bedtime. At sunrise. At sunrise. At sunset. At sunset. At the weekend. At the weekend. Again, thank you so much. Turn off the microphone, please. Bien, bien, perfecto. Continuemos. Dime, Jofran, ¿tienes la mano alzada? ¿Qué quieres consultar? Hay que tener bastante cuidado con las reacciones, ¿no? De las manitos alzadas porque me dan a entender que quieren participar o quieren comentarme algo o preguntar algo, ¿sí? Bien, sigamos. Ahora les he traído una tablita, ¿no? Un triángulo donde habla acerca de esto, de las preposiciones de tiempo y de lugar, ¿no?
time and location, porque no solo hablamos de tiempo, sino también el lugar donde nos encontramos. Ahora, el uso de in, on y at está dividido en tres. Desde lo más específico a algo específico a algo general, ¿sí? La explicación que yo les daba, por ejemplo, era el tema de cuando alguien, por ejemplo, les preguntaba, ¿no? Ustedes, ¿tus clases de inglés a qué hora inician? No, o no, cuando te pregunten, ¿cuándo inician tus clases virtuales, por ejemplo, no? Si tú querías ser solo general, ¿no? Dar una información general, le decías a la persona in April, inician en abril, ¿no? Esa es una información general. Solo le estás dando el mes, más no le dices ni cuándo, ni a qué hora, ni nada por el estilo. Solo le dices in April, en abril. A eso se le dice dar información de manera general. No das mucha información. Ahora, cuando tú utilizas on, significa que vas a ser un poco más específico, ¿no? Con tu respuesta. En este caso, te vuelve a preguntar, ¿cuándo inician tus clases virtuales, ¿no? Y tú le dices el 6 de abril. In April 6, ¿no? Que así sería on April 6. Así sonaría en inglés, ¿no? Un 6 de abril. Entonces, está siendo más específico porque ya dijiste fecha, ya dijiste cuándo, más no has dicho a qué hora. Ahora, si tú quieres ser mucho más específico que on, das la hora y dices, mis clases inician a las 3 en punto, ¿no? Y dices, at 3 o'clock, a las 3 en punto. A eso se le dice hablar de manera mucho más específica porque no solo estás dando el lugar, sino ya está dando la hora, ¿no? La hora en la que va a empezar las clases. Entonces, como ustedes ya saben, ¿no? Ya han ido viendo el uso de in, on y at. Ahora vamos a verlo con el uso de lugares, ¿no? Localización o lugar, como le llaman aquí, ¿no? Location. Sí, claro que sí, Daniela. Puedes tomar tus apuntes en tu cuaderno. Sigamos. El uso general de in, ¿no? En lugares, se utiliza para hablar sobre lugares como ciudades, países, ¿no? Como, por ejemplo, England, London, ¿no? O Chelsea, ¿no? Para hablar sobre las personas cercas que tienes ahí. Lugar. Ahora, on, para lugar, se habla sobre calles, ¿no? O avenidas, ¿no? Donde tú te encuentras, ¿no? Puedes decir street, la calle Oxford, es, ¿no? La calle of Oxford St. O weekend, the weekend, ¿no? Para hablar sobre el fin de semana. Y at se utiliza para dar la dirección exacta de tu casa, ¿no? En este caso, das dirección de address. 734 Oxford St, ¿no? Te dicen en la calle 734 de Oxford, ¿no? Te está dando ya la dirección más exacta. Entonces, por eso se utiliza at cuando das una dirección exacta del lugar a donde te estás encontrando o vas a ir, ¿no? Entonces, más o menos así se divide, ¿no? El uso de in, on, call, con, acerca sobre el lugar. No solo de tiempo, sino de lugar. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Todos tienen alguna duda o todos comprendieron? Reaccionen con dedito arriba si es que han comprendido. Bien, perfecto. Ahí van. Veo reacciones de Verónica, de Jan, de Janela. Bien, perfecto. Excellent. Very good. Bien, entonces ahora pasemos a la pregunta que les tengo antes de iniciar, ¿no? ¿No? Esto les especifiqué antes de iniciar la clase del día de hoy. La pregunta es, ¿cómo es que se generan las estaciones del año? A ver, pregunta para ustedes. Ya les expliqué a inicios de clases, a ver si recuerdan. ¿Cómo es que se llega a generar las estaciones del año?
Miss en castellano? Sí, claro que sí, don't worry. Empezamos primavera. Primavera, verano, otoño, invierno. Ya, pero ¿cómo se generan esas estaciones? ¿Por qué? ¿Cómo es que se dan? ¿Gracias a qué? A la rotación de la Tierra. Exacto. La Tierra, el canal. Very good. Por ahí escuché la rotación de la Tierra, ¿no? Como yo les decía, exacto, por la rotación. Muchos de ustedes deben saber que la mitad de la Tierra está de día y la otra mitad está de noche. ¿Por qué? Porque una mitad está en el sol y la otra parte, como no le da el sol, están de noche. Es por eso que existe la diferencia de horas, se crean las estaciones del año y todo ello, ¿sí? Ustedes saben que en muchos países otros están en otra hora, están una hora de más, otros están de noche, otros de día. Nosotros nos ganan por 3 horas, con otros coincidimos con la misma hora. ¿Por qué se da esto? Por el mismo hecho que la Tierra rota, no está quieta, ¿sí? Entonces, una vez aclarado su idea, ahora sí les traigo la actividad del día de hoy. Gracias por participar ahí los que estuvieron activos por el tema de la rotación de la Tierra. Ahora sí, vayamos en lo que sí debemos saber el día de hoy, debemos, ¿no?, ver cuánto hemos comprendido sobre el uso de las preposiciones de tiempo de in, on y at. ¿Sí? ¿Qué nos pide el ejercicio? Te dice, choose the correct preposition from no, drop downs menu and form correct this phrase. ¿No? Te dice, pon la preposición correcta, no la preposición de tiempo, en las oraciones siguientes. No, en ese espacio que tú ves ahí, esa línea negrita, ahí debemos llenar, ¿no? Una de las preposiciones que te dice, bien puede ser at, o bien puede ser in, o puede ser on. Entonces, tú como ya sabes con qué se utiliza at, con quién utilizamos on, y con quién utilizamos in, entonces solo nos queda analizar las oraciones. ¿Sí? La primera oración dice, I'm going to Paris December. ¿Qué debo poner ahí? On December, oh. At December o in December? In December. In December, miss. In December. In December. In December. In. Ya. In December. Sigamos. La siguiente oración dice, my dad was born the 80s. ¿Qué pongo? ¿In, on o at? At. At, miss. At. At. Ya dice at. Uh-huh. At. No te escuché bien, miss. ¿Puedes repetir, por favor? La oración dice, my dad once more. The 80s. ¿Qué pongo? At, on y on. Tus compañeros me dicen at. La mayoría me ha dicho at. La tercera oración is, I take my English lesson 1:15 p.m. ¿Qué pongo? At y on. At. On. At. Por un lado me dicen at, por otro lado me dicen on. Wilmer dice on, por chat también están participando, no se preocupen que los estoy leyendo de ahí. At. At, miss. At. Angie dice on. At, on, miss. Dos, tres alternativas, ya que ustedes me dicen at y on. Yo voy a poner dos. Ya vamos luego a analizar quién está en lo correcto, ¿sí? A ver qué tanto han comprendido.
con el uso de las preposiciones de tiempo. Sigamos, the next. Dice, my sister leave for the airport 2 o'clock. ¿Qué pongo? Oh, miss. At me. My sister left for. Bien, entonces ahora lo van a analizar conmigo. A ver, gracias por participar. Miss, disculpe, no se lo escucha bien. ¿Para el resto es igual o los demás sí me escuchan bien? A ver, les pregunto al resto. ¿El resto también me escucha mal o ustedes sí me escuchan bien? Se escucha bien. Sí, se escucha bien, profesora. Bien, perfecto. En tu caso debe ser tema de conectividad, por lo cual me estás escuchando, me imagino, entrecortado, bajo. ¿Sí? Entonces, en ese caso yo no puedo ayudarte mucho, solo te puedo dar dos alternativas. Como ya lo había indicado a inicio de clases, para todos aquellos que tienen problemas de conectividad, ¿no? La primera opción es que puedas salir y retirarte de sala y volver a ingresar. Y cuando vuelvas a ingresar ya te carga un poco mejor el PPT, el audio y todo ello. Y mi segunda opción es, pues, ¿no? Que puedas escuchar hasta lo que tú puedas tomar notas, ¿no? Pero recuerda que todo esto está siendo grabado y se te va a compartir, ¿no? Durante la semana tu asesor educativo, ¿no? O la señorita que se encarga de la plataforma les va a dar acceso a este video, ¿no? A lo cual tú vas a poderlo ver sin ningún problema descargado ya en tu teléfono, ¿sí? Entonces, ahora sí, vayamos a lo que sí debemos resolver, la actividad del día de hoy. Bien. Empecemos con la primera oración. Dicen, I'm going to Paris in December. Yo voy a ir a París en diciembre, ¿no? Mes del año, con in. Perfecto. It's correct. My dad was born at the 80s. Mi papá nació en los 80. Te está hablando de décadas. ¿Está bien utilizado el at para décadas? ¿Qué les dije yo? ¿Con qué preposición de tiempo se utiliza décadas? Con Bien, Giancarlo, very good. Con in. In. Con in. La preposición correcta para utilizar con décadas del año es in. Sigamos. Aquí había ¿no? Dos alternativas. En la tercera oración, por un lado me decían on, por otro lado me decían at, ¿no? Dice, I take my English lesson at 1:15 p.m. ¿no? Habla sobre horas. ¿Qué preposición de tiempo yo les dije que se habla con horas? At. El at. 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 El at. Y en su rayenlo, píntenlo, hay que recordar que at netamente con hora. No me pueden poner con otro más, porque at sí o sí se utiliza con hora, ¿sí? Entonces aquí te dice, yo voy a tomar mis clases de inglés a la 1:15 de la tarde. ¿Sí? Entonces, at. Sigamos. La siguiente oración dice, my sister leave for the airport on 2 o'clock. Diciendo, mi hermana, ¿no? Llegó al aeropuerto a las 2:00 p.m. Ahí es at, Miss. Está hablando de horas también. At. At, señorita. At. Así es, ya lo estoy cambiando. Aquí la respuesta correcta era at. Bien,
tuvieron dos errores, espero que en la siguiente actividad no tengan esas fallas, ¿sí? Miss, un favor. ¿Sí? Para poder entenderle mejor, cuando usted da las oraciones en inglés, ¿las puede también traducir en castellano para poder entenderlas y poder ¿Tú las has traducido, Laura? No, usted solo los lee en inglés y luego dice in, poner in, poner on, poner at, eso es lo que yo entiendo, pero cuando ya usted nos rectifica, pone, lo lee en inglés y luego lee en castellano y ahí es más entendible, ya que nosotros, claro. Bueno, al menos yo no tengo tanto conocimiento en inglés para poder dar una oración corrida. Claro, Laura, lo que pasa es que si yo lo leo antes en español, tú vas a adivinar cuál es la respuesta correcta, y lo que yo quiero es que tú analices la respuesta antes de yo leerlo en español. Yo claro, lo leo en español después que me das la alternativa. No te puedo dar la respuesta antes, porque si no me vas a adivinar cuál es la respuesta correcta. Claro, pero también la idea es que también entendemos la oración del idioma, porque yo en verdad no entiendo nada de la oración en idioma que usted está escribiendo. Claro, Laura, para eso está la gramática. Justamente por eso, antes de iniciar con las oraciones, les indiqué con qué palabritas se utiliza cada uno de ellos. No, sí, eso está claro. Me refiero, por ejemplo, no, sí está todo claro, lo tengo escrito. Lo que no está claro para mí es, por ejemplo, usted pone ahorita pone mi family, when, love, no sé qué significa. Pone will, what, not, claro, no, eso lo voy a traducir después, como le digo, sí lo traduzco, sino que después, ahorita no lo puedo hacer, porque si no vas a adivinar. Es que así no se puede tampoco resolver una respuesta sin enseñar bien. Bueno, claro, es mi parte que yo entiendo así, yo le digo esto por lo que entiendo así, no lo entiendo así. Sí, sigamos, el resto de tus compañeros quieren aprender, Laura, después, como te digo, no lo puedo traducir ahorita, porque si no adivinan cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Bien, estudiantes, sigamos. Yeah. La siguiente oración dice, my family went to French January. ¿Qué preposición agregan ahí? On, it o at? Bien, Giancarlo. In, miss. Ya, Vilma también in. Lo dice. In, miss. In, miss. Y Matías también dice in. Perfecto. La mayoría, pues, me indica que es in, tanto por SMS y por audio, ¿sí? In. Digamos, the next, I will go to the beach summer. ¿Qué preposición agregan ahí? It. In, on o at? At. Summer son meses, in. On. In means. A ver, aquí me está dando es min. In es min. Todas las tres preposiciones. He escuchado in, on y at. Escuché tres. Yo las voy a poner las tres porque, bueno, me han dado estas tres alternativas. Entonces, vamos a ver cuál es la correcta. Yo las escribo ahí nada más. De ahí ya vamos a ver cuál es, quién está en lo correcto. ¿Sí? Sigamos, the next, number three, dice, I'll have chocolate cake my birthday. ¿Qué ponemos aquí? ¿Qué preposición? On, ya, por chat ya me están dando las alternativas, on. On, miss. On, ya, on. Aquí la mayoría... Unánime, todos on my birthday. Sigamos. I'm going to the movies with my friend Thursday. Thursday, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué preposición de tiempo ponen? In. Ya, por ahí escucho in. Wilmer por chat dice in. Verónica, in. In. Todos in, ya. Bastante atención, please. Pay attention, please. Bien. Ahora sí. Bastante concentración. Ahora sí vamos en las correcciones, ¿sí? Please. Turn off the microphone. Apaguen sus micrófonos un ratito, por favor. Bien. Ahora sí. La primera oración dice, My family went to France in January. Te dice, mi familia va a ir a Francia en enero. En enero, mes del año. ¿Con quién se utiliza mes del año? Aquí todos acertaron, ¿no? In January, con la preposición in. ¿Sí? ¿Hay alguien ahí con su audio? Please, apáguelo, por favor. Me emite un sonido que no me deja. Ya, bien. Ahora sí.
The next, la siguiente oración dice, I will go to the beach summer. Te dice, yo voy a ir a la playa en verano. Verano, estación del año. Aquí les recuerdo, ¿con qué preposición de tiempo les dije que se utilizan las estaciones del año? Verónica, Laura, Mati, Giancarlos, excelente. Con la preposición. In. No in con me. At, no con on. Con at es imposible, y les vuelvo a repetir una vez más. At solo es para horas. Es imposible que me puedan utilizar con, o se equivoquen. At no debe ir ahí. ¿Por qué? Porque at solo se utiliza con horas. ¿Sí? On puede ser la confusión, sí, porque tiene alguna semejanza con in, pero no tanta, porque on es un mucho más específico que in. ¿Sí? Sigamos. La siguiente oración dice, I have chocolate cake on my birthday, ¿no? Yo quiero una torta de chocolate para mi cumpleaños, ¿no? Entonces, aquí te está hablando de días festivos, como cumpleaños. Entonces, como yo les había mencionado, para días festivos se utiliza la preposición on. Aquí sí acertaron, lo hicieron excelente. Very good, perfecto. Excelente. Entonces, I'm going to the movie with my friend Thursday. Te dice, ¿no? Yo voy a ir a ver películas con mis amigos el jueves. Te está hablando sobre días de la semana. ¿Qué preposición de tiempo les dije que se utiliza con días de la semana? Verónica, Giancarlos, ¿no? Me dicen on, dinner, on. Así es, con la preposición on. No in, no on, no in, sino on, ¿sí? Entonces, students, hay que tener bastante en cuenta el uso de las preposiciones. De todas maneras, no se preocupen. La siguiente semana vamos a profundizar un poquito más estos temas, ¿sí? Porque vamos a resolver los ejercicios que tienen en su libro digital, ¿sí? El libro digital que ustedes tienen ahí a la mano, tienen toda esta semana para que ustedes puedan ir avanzándolo. Ya les enseñé la teoría del uso de at, in, on. Pueden ir avanzando, sí, pero no se preocupen, el otro fin de semana que llega lo van a resolver conmigo en vivo, ¿sí? Si tienen dudas, consultas acerca sobre ello, o si han tenido algunos errores, van a poderlos corregir conmigo en vivo, ¿sí? Por ahora es todo por hoy. Gracias por participar a cada uno de ustedes, ¿no? Ya nos estaremos viendo en la siguiente semana, ¿sí? Que tengan un buen inicio de semana y también un buen fin de semana, ¿sí? Bye, bye, students. Goodbye. Bye. Bye. Goodbye. Bye, bye. Bye bye, Miss. Bye bye. Bye, Miss. Bye, Miss.